Mierda, me escucho con eco. Espera, un segundo, un segundo. Voy a poner música, ¿vale? Voy a poner música. Sí. A ver. Cárgalo. A ver. ¿Se escucha todo bien? Yo mi propio directo. ¿Aquí? Sí, nada. Esa mano soy yo. Ya voy, ya voy, espérate, a ver, estoy viendo a ver si funciona esto. Empieza. ¿Qué ha pasado? ¿La canción? Ah, vale. Ahora es el momento tranquilo de la canción. ¿Se ve en HD esto? Vale, ya, ya, ya. Creo que esto. ¿Puedo hacerlo grande? Texto no, coño, texto no, esto. Vamos, cállate, 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 que no me concentro. Joder, estoy demasiado cerca, ¿no? De esto. Tengo que quitar. Vale. Está muy raro esto, a ver. Coño, le pasa a mi pelo. Joder. Tengo que cortar el pelo antes de ir a Los Ángeles, ¿eh? Aviso. Parezco, yo que sé que parezco. Está como muy cerca todo. ¿Qué cojones pasa? Espérate. Voy a. Vale, la cama no está hecha. No pasa nada. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha o no se me escucha? Esto es de los nervios. A ver. 17.000 personas, pero. ¿Se me escucha bien? Ponérmelo por Twitter, por favor, porque en YouTube no. En YouTube no se carga muy bien los comentarios. Va como más lento que.
Chúpame la pussy, ya. ¿Quién coño dice eso? Hay un tío que me está diciendo chúpame la pussy. Si tienes un pussy, házelo mirar. A ver. ¿Sí? ¿Se ve bien? Menciones, a ver. Se escucha, se ve. Todo bien. Como sea el primer directo que me salga bien en la historia, creo que voy a cagar ladrillos, en serio. No me veo aquí. La luz está bien. Es una mierda. Tengo una iluminación de mierda en mi habitación, pero bueno. Joder, ¿qué tal? Hacía 6 meses, 6 meses ya que hacía un directo. O sea, me acuerdo que lo hacía cada vez que tenía 100.000. Joder, que tos, lo siento. Cada vez que tenía 100.000. 100.000 suscriptores. Joder, macho. El monster este me está dando problemas, en el. A ver. Se escucha y se ve muy bien. Vale, genial. Vamos a ver. La cosa es que no estoy acostumbrado a esto porque, claro, antes, cuando tenía, yo qué sé, 100.000, o sea, cuando tenía 200.000 seguidores o suscriptores, como queráis llamarlo, llegaba a 2.000 visitas y gracias. Ahora estoy viendo que hay 20.000. O sea, es que meteos en mi cabeza, o sea, estáis viendo, si os ponéis a ver esto, que tenéis a 19.000 personas escuchando, es lo que decís. Es que yo qué sé, podría decir ahora mismo cualquier locura, en plan, poned una bomba en donde sea y vais y lo hacéis. No, no. Tengo que ser correcto, tengo que decir las palabras bien. Porque como diga algo mal, es que hay mucha presión ahora. 20.000. My God. Bueno, bienvenidos. Se me nota nervioso. Creo que estoy más nervioso que el día que fui a la radio. Que fue en Cadena Ser. El programa de Visto. No. A vivir, que son 2 días, ya lo iba a decir mal. Y supone que en ese programa hay 2 millones de. ¿Cómo se dice? Escuchantes, no, escuchantes suena muy mal. 8 millones, o sea, joder, 8 millones, no, 2 millones de personas escuchándolo en directo. Y estaba, imaginaos cómo estaba. Y ahora con 20.000 me pongo más nervioso y todo. Bueno, pues. Se me traba un poco. Ah, no, 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 no. Se echaban de menos tus directos, ya, yo también los echaba de menos. Mucho. O sea, creo que voy a empezar a hacer un montón de directos. A ver. A lo mejor me debería abrir un canal solo de directos. A ver. Estoy nervioso de los cojones, tío. Estoy nervioso de cojones. O sea, no, no sé ni hablar ya. Vale. Vamos a empezar con las preguntas directamente porque siempre me lío. Vale, siempre me lío cuando hago un. Bueno, cuando hacía. ¿Cómo que qué ha pasado? ¿Se ha cortado o qué? No puede ser. ¿Se ha cortado? No. Vale, está todo bien. Ya está, dejo de preocuparme si va bien o no. Yo suelto todo lo que tenga que soltar y ya está. Si se corta, pues me joderé y nos joderemos todos. Vale, a ver. He puesto en la descripción del vídeo el hashtag que tenéis que enviar a Twitter para hacerme preguntas. Preguntas rubios. Hashtag preguntas rubios. No, no, no es difícil, ¿no? A ver, y voy a ponerlo yo en el buscador. Pregunta rubios. A ver. Muchas preguntas. Como ya otra vez preguntas. O sea, lo más preguntado en los directos son. ¿Por qué te pusiste el Rubius? No lo voy a contestar más. O sea, si queréis saberlo, ¿por qué me puse el nick del Rubius? Debéis de tragaros los otros directos. No lo voy a volver a decir porque lo he dicho ya como 80.000 veces. A ver. Pregunta Rubius. ¿Aún trabajas en Big Games? No. Mira que no lo he dicho ni nada, pero de momento me fui de Big Games, que es una página de juegos en la que estaba trabajando. Algunos lo sabréis. Y me fui, pues hace un mes y medio, 2 meses o algo así. Y bueno, a lo mejor vuelvo. Ahora la verdad es que no tenía mucho tiempo para seguir. Y estoy además más relajado ahora con YouTube y tal, así que prefiero estar así un rato y después ya volver, a lo mejor después del verano o lo que sea. Que por cierto, no sé ni hablar. Que por cierto, este verano voy a ir a un montón de eventos de juegos y cosas así. Como ya dije en el anterior, Meet the Rubius, voy a ir al E3. Este domingo me voy. Que ya está, bueno, Mangel y un montón de otra gente ya está ahí, pero yo me voy el domingo. Y me voy con Ubisoft, que han sido tan majos de decir, pues te llevamos a ti. Y iré con ellos y haré vídeos pues para ellos y también haré vlogs y cosas así. Que me recuerda un montón al verano pasado, porque el verano pasado también hacía un montón de vlogs y pasaron un montón de cosas guays. Aunque claro, el verano pasado tenía, yo que sé, a lo mejor 200.000 suscriptores, ahora tengo 2 millones y es como. Pff,
Me explota la cabeza. A ver, más preguntas. Que es que al final, ¿ves? Me lío a hablar y no contesto nada. Soy la mugre de persona, en serio. A ver. ¿Cuál es tu canción favorita? Pregunta Naruto Kyuubi. ¿Qué avatar más raro tienes, Naruto Kyuubi? Vale, mi canción favorita. Joder, eso es difícil. Eso es difícil, yo qué sé, eso. Canción. Es que. Joder, tengo grupos favoritos que son Linkin Park. Tengo el póster ahí de Linkin Park, mola, eh. De los primeros. Joder, no sé qué pasa. Estoy nervioso, ¿vale? Lo voy a admitir ya, estoy nervioso, lo he admitido antes. Es que no sé ni qué decir ya, estoy. Voy a ver cuánta gente hay, 20.000. Sigue siendo mucha gente, vale. Me estoy viendo, no sé si Voy se a ver traba o cuánta qué. gente hay, ¿Se ha 20.000. trabado? Ah, no, no, se ve bien. Aunque estoy haciendo cosas raras, me estoy viendo raro, estoy así como poniendo caras raras de típico de nervioso, vale. Pues eso, grupos favoritos, lo voy a enseñar aquí, a ver. Ahí tenéis, Linkin Park, Eminem. Vale, no tengo más pósters de cosas en plan de grupos, pero. Eso, Linkin Park siempre ha estado ahí como en mi infancia, desde que. Me acuerdo que lo vi, la primera canción de Linkin Park la escuché en un anuncio de Nickelodeon, que era un canal, no sé, habrá muerto ya ese canal o lo que sea, que era un canal donde echaban dibujos y tal, y lo escuché con, yo qué sé, 11, 12 años, en un anuncio de Rocket Power, algo así se llamaba, era una serie de dibujos que donde había chavales patinando y no sé qué, y haciendo surf, y creo que estaba en Los Ángeles además, donde voy ahora. Tendré que ver si veo a alguien de eso. No sé si los de la generación de los 90 lo conocerán a esa serie. Pues a ver, ¿te comprarás la Xbox One? Es otra pregunta. La Xbox One no me llama mucho, la verdad, de momento. O sea, ninguna de las consolas de nueva generación me llaman nada. O sea, las veré en el E3, veré qué tal están y eso, pero de momento no. Siempre soy de PC, más de PC, en plan, juego en PC. Que es que llevo, o sea, juego en un pepino de PC que puedo jugarlo todo en ultra máximo, ¿sabes? Que es como se van a ver los juegos de consola ahora y no me va a sorprender nada y no sé. No me llama mucho la atención de momento, a lo mejor luego, yo qué sé. A ver. ¿Cómo sigue tu dedo? Vale, ¿queréis ver mi dedo? Está. Le he quitado las vendas y está. Dios mío, es que no sé si enseñaros esto porque es muy asqueroso, más asqueroso que el vídeo, mira. ¡Ah! Está ahí. ¿Lo veis, no? Bueno, por lo menos está secando y se está cayendo la piel pútrida esta. Y creo que para cuando vaya a Los Ángeles estará bien del todo. Bueno, del todo tampoco, pero. Es que mira, o sea. Es que soy. Es que es lo que pasa, o sea. Te vas a vivir solo y es lo que pasa. No, no tienes a tu madre para que te haga la comida y vas tú y tiras la salchicha a la sartén y te salta toda la cara y. Es lo que pasa, es. Pero así aprendes, ¿no? Ya sé que para la próxima vez no tengo que tirar ninguna salchicha a la sartén y llena de aceite, es que soy tonto, ¿eh? Siempre lleno la sartén de aceite, o sea, le echo 5 litros de aceite. A ver. Otra cosa. Ah, sí, tenía que decirlo. En este verano iré seguramente a Málaga a un evento, así que. Será, conociendo cómo son los malagueños del año pasado, seguro que se peta. Pero bueno, ya iré diciendo más por Twitter. Vale, a ver. Ah, sí, tenía que decirlo, que he puesto un link en la descripción, ¿vale? Que bueno, empiezo a hacer este streaming y luego haré uno de juegos con. Bueno, juegos y karaoke. No sé, karaoke a lo mejor lo hago en este. Bueno, juegos y cosas así. Y ya sabéis, todo lo que genere con este vídeo irá a juego a terapia. Y bueno, si queréis también podéis donar. Podéis donar al link que he puesto, que puede ser por PayPal o lo que sea. Estoy buscando el vídeo, ¿vale? O sea, porque no lo encuentro ahora mismo el directo y no sé si va bien o no. Vale. Muchas veces, o sea, sé que tengo muchos fans en México y tal, porque me pregunta ahora una. Y me pregunta si voy a ir a México o algo así. O sea, de momento. A no ser que me inviten a un evento o algo así, no creo, o sea, porque. Es que ir a México es. Está todo por culo. Y me gustaría conocer, o sea, no sé cómo serían los fans mexicanos o argentinos también. Sé que son todos muy majos, pero. Es que, ¿qué hago yo perdido? Me pongo ahí a hacer una quedada en una plaza ahí de México, ¿no? Es que creo que voy a morir si hago eso.
Y no voy a hacer más quedadas. O sea, ya lo he dicho un par de veces, pero quedadas no voy a hacer más porque se lía la de Dios y viene la policía y madre mía. Es que se junta tanta gente que es una locura. De momento intentaré hacerlo en plan en stands o en eventos así, que ahí está más controlado y además yo no me agobio tanto porque hay veces, lo voy a reconocer, que me quedo así como en shock. O sea, veo tanta gente por todos lados y digo, ¡ah! Y la gente gritándome ahí en los oídos en plan, ¡ah! ¡Sácate una foto conmigo! ¡No, conmigo! ¡Ah! ¡Chúpame las tetas! No voy a hacer eso, no te voy a chupar las tetas. No, eso es ilegal, hacerlo en la calle. Te invito al hotel y si eres mayor de edad, si no, lo siento, no voy a hacer eso. Siguiente pregunta. Vamos a ver. ¡Oh! ¿Dónde está mi armónica? Hostia, qué grito más gay acabo de pegar. Quiero mi armónica. En los antiguos directos usaba una armónica, pero la gata, como siempre, lo ha tirado. ¿Dónde está mi gata, por cierto? Quiero buscarla. A ver. Si la piscina es Honda, el mar es Toyota. Chiste del día. ¡Wow! Tú, anda, half potato es. Acabas de hacer un chiste malísimo, pero me ha hecho gracia. Gracias. A ver. Pregunta atrevida, ¿cuánto ganas por cada visita en streaming? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Eso lo tendré que ver a final de mes, cuánto ha generado este vídeo para poder donarlo. Así que tardará un poco. Pero... No me carga, no me carga esto. Espérate, ¿se ha petado? ¿Se ha petado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Has pensado en volver a ponerte tu flequillo en plan Justin Bieber? Pero... O sea, mucha gente... Hay veces, vale, que llevo el pelo en plan Justin Bieber. O sea, no, no. O sea, no me gusta. O sea... Sé que... tengo algunos fans que le gusta Justin Bieber y le gusta que yo me ponga el pelo como él. Pero no, no, no soy ese clase de hombre. Si piensas eso... No, o sea, no. Sé que muchas veces llevo el pelo así, pero es porque me da pereza peinarme, ¿vale? O sea, ahora me he echado aquí mierdas en la cabeza porque es un directo y tengo que estar presentable. Pero normalmente, o sea, cuando llevo el pelo así es porque me da pereza y hago... ¡Hala! Y si no, me pongo una gorra y a bailar, pero... Pero Dios mío, no. O sea, yo respeto que te guste Justin Bieber, yo respeto. De hecho, bueno, no voy a decirlo porque es un spoiler, pero voy a subir una cosa de Justin Bieber que no sé si le gustará... A la gente, en el canal ya veréis. Es spoilers, no puedo decirlo. Hablando de spoilers, joder, con el último. El Juego de Tronos, el último capítulo, ha sido flipante. Me he quedado, o sea, estaba viéndolo y estaba así en plan. ¡No! ¡No! ¡Está pasando esto! Estaba. Me temblaba todo, en serio. Y vosotros también, o sea, es que hay un montón de vídeos de reacciones de la gente viendo el episodio y es flipante. A ver. Solo respondes a tíos o a las mismas chicas, porque lo dice mucha gente. Como que, vamos a ver, no puedo responder a todos, respondo aleatoriamente, no tengo favoritos, señora, se me ha perdido el Twitter. A ver. Pero, más preguntas, a ver. Me voy a cortar el pelo, eso sí, o sea, para ir a Los Ángeles no voy a ir así ni de coña, o sea, me lo tengo que cortar, me lo quiero poner en plan para arriba, como de costumbre. Porque tengo que estar presentable para hacer entrevistas. Que sí, bueno, tengo un micrófono ahí. Me he comprado un micrófono. Bueno, me lo ha dado el padrino. Me ha dado un micrófono que, pues eso, lo conecto a la cámara y voy a estar así en plan haciendo entrevistas a la gente. En plan, oh, sí. En plan, no sé, o sea, no sé cómo va a ser. O sea, nunca he hecho entrevistas. Bueno, sí, hice un par de entrevistas en Big Games, pero esto va a ser distinto. Esto va a ser como súper serio y súper. Bueno, tampoco serio, pero va a ser. ¿Sabes? O sea, voy a hablarle a la gente, además en inglés creo, tengo que hablarle a la gente en inglés, a productores de videojuegos y eso, y, a ver qué tal sale eso. En el E3 digo, a ver. ¿Te has prostituido alguna vez? Sí, 50.000 veces. Con tu madre. ¡Yeah! No, 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 respeto a tu madre, respeto a tu madre, respeto a todas las madres. Tu madre es una santa, la mía también. Volverás a trolear en GTA, ¿sí? Cuando vuelva a Los Ángeles tengo pensado subir un montón de vídeos que llevo tiempo sin subir en plan GTA, un montón de cosas en plan... Bueno, sí, troléfono también tengo que subir, troléfono. Hace mucho... Y tengo una idea cojonuda para troléfono y también maneras de joder a tu compañero de piso y quiero hacer más vídeos de eso. Pero claro, tenemos que volver de Los Ángeles, Mangel y yo. Y a lo mejor nos abrimos, Mangel y yo, un canal
juntos, que mucha gente lo está pidiendo y estaría guay, en plan, un canal donde pudiésemos hacer lo que nos dé la gana, ¿sabes? Sin estar pensando, oh, esto va a gustar a la gente, esto va a gustar a la gente. Va a ser un canal de relax y quien quiera seguirlo, que lo siga y quien no, pues, que me coma el orto. No, no he dicho eso. A ver, si me doy la mano con un chico, me quedo embarazada. Vamos a ver, cuando digo preguntas Rubius, estoy diciendo. Además es la misma chica de antes, vale, tienes razón, estoy contestando a la misma gente que siempre. Preguntas Rubius, preguntas. Bueno, me podéis preguntar lo que sea, pero hay gente que le interesa de verdad saber cosas de mí. Y cuando contesto cosas así, pues se cabrean y me empiezan a decir: tío, no has contestado las preguntas, esto no son preguntas y respuestas, Rubius, te voy a dar 50.000 dislikes, muérete. Tengo que estar concentrado, ¿vale? Tengo que hacer esto. ¿Sigues jugando al Team Fortress 2? Sí, de hecho voy a jugar al Team Fortress 2 ahora, cuando termine el preguntas y respuestas, que cuánto llevamos, por cierto, no sé. Pero bueno, voy a jugar un montón de juegos, League of Legends, Team Fortress. También juegos en plan. Ya veréis, en plan de dibujar, donde os podréis meter, es una página web, ya lo voy diciendo. A ver. Rubius, ¿cuándo fue tu primer amor? Creo que nunca me han preguntado esa pregunta. ¿Cuándo fue mi primer amor? Fue. ¿Cuándo fue mi primer amor? Nunca tiene un amor. Fue Mangel. No, 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 no fue Mangel. Fue una hembra. Tenía vagina, o eso creo. Mi primer amor fue con 6 años, creo. No, ¿qué coño? Fue con 4 años, cuando vivía en Noruega, con 4 años. Y te lo juro, eso era un puterío, la guardería. O sea. La guardería, no sé qué coño pasaba, que como era español o algo, pues a las noruegas les atraía y. Claro, y noruegas de 4 años, ¿sabes? Que ahora lo pienso y digo, pero ¿esto qué es? Esto aquí en España no pasa. Pues me acuerdo que me lié, bueno, no me lié, coño, no, no metía lengua ni mano ni esas cosas, o sea, me di besitos. Besitos. Me daba besitos con eso, con un par de chicas que estaban locas por mí. No, locas tampoco, o sí, no sé. Pero eso, creo que esos fueron mis primeros amores. Después hubo un montón de otros amores, algunos buenos, algunos malos, algunos vomitivos, pero son cosas de la vida, ¿no? Que nos pasa a todos, o a casi todos. A ver. Hola, ¿te sientes más español o noruego? ¿Me recomiendas ir a Noruega? Felicítame que es un día especial para mí. Un beso. Pues felicidades, señora Lara. ¿Te sientes más español o noruego? Pues la verdad es que depende de la situación. A veces me siento más español en algunas cosas y más noruego en otras. O sea, y sigue habiendo gente que no se cree que soy noruego, en plan que me lo invento para hacerme el guay o algo. Yo no sé, o sea, si quieres te hablan en noruego ahora mismo. Acabo de insultar a todas vuestras madres y no debería haber hecho eso en noruego. No, mentira. He dicho un par de cosas feas, pero no he insultado a ninguna madre, tranquilo. Voy a ver el evento en directo, espérate, voy a ver si sigue funcionando esto. 24.000. 24.000, o sea. Puedo aprovechar ahora, puedo aprovecharme ahora y decir. Dadle like. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? No, no, no te he escuchado. Dadle like. No, no hace falta que le deis a like si no os gusta. Si os disgusta, dadle dislike. Pero los likes siempre ayudan y eso, como dicen la mayoría de los youtubers. A ver, más preguntas. Quiero escuchar la canción. Hace mucho que no escucho la canción. Bueno, qué coño, hace mucho, hace. Hace 20 minutos. ¿Terminaste de leerte los Juegos del Hambre? No. La verdad es que no. O sea, me compré el segundo libro de Juegos del Hambre en llamas y lo dejé ahí. A medio leer, y es que la verdad es que me prefiero ver la peli. O sea, sé que es lo típico, es el hipster y decir, el libro es mil veces mejor que la película. Pero a mí sinceramente me gusta más ver algo en plan, no sé, todo hecho ahí. Es que, y además como si se le ocurran, y además los Juegos del Hambre, que la primera película me encantó. Ya sé que hay muchas cosas en los libros que no dicen en la película luego y que es buena información para bla bla bla, meterte la historia y tal. Pero yo soy más de películas. Libros, creo que. O sea, no, no soy muy. No soy mucho de leer libros, la verdad. Y menos últimamente. Antes me leía libros, pero. Bueno, siempre me he leído en plan biografías. Me he leído las biografías de Tony Hawk, de Eminem, de un montón de gente así que han sido como mis.
mis ídolos, por así decirlo. ¿Qué coño será de Tony Hawk? ¿Seguirá patinando o qué? Creo que ya está viejo, ¿no? Para patinar. No sé. Creo que le vi hace poco en un evento. En fin. ¿Qué opinión tienes de los movimientos sociales? ¿Crees que podría ser un líder de opinión entre el público adolescente? Pues. Wow, esto es una buena pregunta, pero muy chunga de responder también. O sea, movimientos sociales, supongo que te refieres a cosas en plan. No, pues eso, movimientos sociales por redes como Facebook y Twitter y tal. No sé, o sea, sé que me sigue mucha gente, pero tampoco es. No sé, no me quiero meter en el mundillo este de la política tampoco y tal, porque no es de mi rollo y no. Y sé que a muchos de mis seguidores, o sea, muchas veces opino de cosas y tal, y es mi opinión, ¿sabes? No, tampoco voy a forzar a alguien por tener seguidores a creer lo que yo crea, ni cosas así. O sea, yo tengo mi opinión, la gente tiene la suya. Y en fin, que hagan lo que quiera, pero tampoco voy a estar todo el día en Twitter diciendo. No sé, o sea, si hay que apoyar por una buena causa, obviamente lo voy a hacer, pero tampoco voy a estar todo el día con eso. No sé si he respondido muy bien esa pregunta, creo que no, pero bueno. No sé, a veces no sé expresarme muy bien. ¿Te gusta el anime? Y si te gusta, ¿cuál es tu preferido? Pues sí, antes era un otaku de cojones, o sea, me acuerdo de haber ido a Expo Mangas vestido así en plan de Naruto, no, ¿de qué fui vestido una vez? Sí, fue de Naruto, bueno, fue en plan cutre con una bandana de estas, como el gordo de Charroulette. Que no sé si tengo la bandana por aquí. A ver, no la tengo, pero bueno. Siempre veía, no sé, me he visto un montón, o sea, me he visto Gantz, me he visto Death Note, que es brutal, aunque es mainstream y la gente hipster dice, oh, Death Note, hay mil mejores que solo he visto yo, hay mil animes mejores que Death Note y solo por ser comercial, no sé. A mí Death Note me encanta, lo siento mucho, y es una serie cojonuda. Y las películas también molan, o sea, aunque sean un poco cutres ahí hechas con. O sea. Que actúan personas reales y eso, pues no sé, molan un huevo. Además, estoy enamorado de la. ¿Cómo se llama esta? La tía del final de Death Note, que es así en plan. Dios, me la fumo 50.000 veces. A ver, mover preguntas, todos. ¿Tienes vagina? Sí, tengo dos. Uno en cada pierna. ¿Te imaginas? Sería rarísimo. ¿Qué pone en tu pizarra esa de atrás? Pues la pizarra la verdad es que no la uso. A ver si se ve desde aquí. La pizarra la verdad es que no la uso mucho. Estoy yo dibujado. Si lo veis, estoy dibujado ahí con una falda hawaiana y con un pene ultra fino y largo metiéndoselo a una tía y ahí está Mangel bailando con otra falda hawaiana. Y bueno, ahí a veces, bueno, antes lo hacía, apuntaba en plan los vídeos que tenía que hacer, por ahí Scribblenauts, Mr. Mosquito. One Late Night lo llevo apuntado ahí desde hace mil, pero claro, lo ha jugado PewDiePie. Yo no lo puedo jugar más. Me están llamando al móvil. ¿Quién es? Eso, últimamente estoy notando que hay un montón de gente que me llama al móvil. Y. En plan, no sé quién coño ha dado mi móvil por ahí. Pero si creéis que os lo voy a coger y voy a ser en plan simpático, en plan, ¡eh! ¿Qué tal? ¿Tienes mi número privado? ¡Sí, nena! La verdad es que me parece un poco incómodo. Me acabo de hacer un daño en la mano, flipante. O sea, pues eso, o sea, me parece un poco incómodo que me llamen al móvil y que me hablen por WhatsApp. Lo digo como información para la gente que lo hace. O sea, si lo haces, deja de hacerlo porque a veces molesta un poco, ¿vale? O sea, las cosas por Twitter y aquí. Aunque sé que no voy a contestar ni al 2% de la gente que me está preguntando preguntas, pero bueno, voy a intentarlo. ¿De qué color tienen los ojos? Verdes. ¿No lo ves? No, vale. Verdes, marrones, no sé. Por favor, en mayúscula, responde. ¿Qué consejo me darías para empezar a hacer vídeos de YouTube? Si respondesme, muero. Gracias. XD. Saúl XD, te lo voy a decir. La clave para triunfar en YouTube es. Chan, 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 chan. Espera, voy a poner música épica. Voy a poner música épica para responder a esta pregunta. Epic Music, espérate. ¿Dónde está Epic Music? Aquí. La clave. Ahí estamos, venga. Me estás escuchando, ¿no? La clave. Me ha salido un gallo, esto no es serio, vale. La clave para triunfar en YouTube. Es ser tú mismo.
No te guíes por modas. No hagas lo que hacen los demás. Si eres tía, enseña las tetas. Triunfarás. Eso ha rimado. Sí. Si quieres triunfar en el V, sube Call of Duty. Enseña a la gente de lo que eres capaz. Tú eres único. Tú lo vales. El poder lo tienes tú. Vale, no sé cuál coño es la clave para triunfar en YouTube, sinceramente. Bueno, más o menos, es hacer algo nuevo, ya está, es hacer algo nuevo. Si haces algo nuevo y que a la gente le guste, vas a hacerlo bien. O sea, si sigues ese camino, aunque tardes mucho, lo vas a hacer bien. Yo me abrí la cuenta en 2006 y hasta 2012. Perdón, 2011. No, o sea, estaba en 300 suscriptores de 300, no 300, 1300, desde 2006 hasta 2011 en el canal antiguo. Y hasta entonces pues eso, es tener paciencia y tu momento ya llegará. O sea, no vale de nada estar haciendo spam en los comentarios y nada. Yo no hice eso. O sea, tampoco es plan, porque solo molestas a la gente que quiere ver los comentarios de cierto vídeo. No, o sea, yo no digo que no estoy todo el día ahí en plan borrando comentarios, en plan, oh, este está haciendo spam. Yo dejo que cada uno sea libre, pero si lo haces así, no vas a llegar lejos, ni sub por sub, ni cosas de esas. O sea, eso no, lo siento, pero no funciona. A ver, vale. Más preguntas. ¿No te han repetido mil veces que te pareces a Jim Carrey? Pues puede ser. O sea, yo, Jim Carrey, la verdad es que también fue mi ídolo. Le veía. Me tragaba todas sus películas. No sé si. Se me ha metido en la cabeza. No sé, a veces comportarme un poco como él o tal. Pero es que desde pequeño, desde que era enano, por así decirlo, siempre veía un montón de películas suyas. De. Pues eso, de Ace Ventura. Películas así súper antiguas. Mentiroso Compulsivo, que es un peliculón. Y no sé, o sea, tampoco es que intente ahí esforzarme a parecerme a él, no sé, me salen las cosas como me salen, pero sé que hay mucha gente que lo dice. A ver, ¿a ti también te da rabia que el pato Donald cultive enemas radioactivos y no comparta su colección de mentolados contigo? Me da mucha rabia. Me da muchísima rabia el pato Donald que no haga eso. ¿Y tu gata dónde está? Voy a buscar a la gata, ¿vale? Voy a buscarla y ahora vengo. Un segundo. ¿Raspi? ¡Oh! Estás aquí. ¡Qué mona! ¡Pasa! ¡Oh! Se ha sentado aquí todo. ¡Hola! A ver si se ve. Está cada vez engorda más. Mira. Long cat. ¿Qué haces? Me estoy intentando morder. Últimamente muere demasiado, puta. ¡Eres una puta! ¡Ah! ¡Oh! ¿Ya? Gracias. De nada. Vale, ya puedes irte. Ya has tenido tu momento de fama y gloria. Vete, márchate. No te quiero. No quiero saber nada más de ti. Bueno, sé que no he contestado muchas preguntas, pero ¿qué os parece si canto un poco de karaoke? Quiero cantar karaoke. Estoy en el momento ahora, en el momentum. Me cago en la puta, mira. No sé si se ve, pero me acaba de hacer un arañazo de flipante. Vamos a poner música épica. ¡Vamos! El karaoke, definitivo. Espérate, no me gusta. No empieces a maullar, por favor. ¡No, para! Está con el celo. Eso es lo que le pasa. ¿Ya? Vale, gracias. Vamos a... ¿Cómo era la página esta del karaoke? ¿Karaoke Party? ¿Karaoke Party puede ser? Quiero cantar algo de... A ver, espérate, voy a poner la pantalla. Unos segundos, por favor. Pantalla, file. File. Haz cámara, no, haz screen region, vale. Acá. Ahí está, vale. ¡Eh! Me veo doble, me veo triple. ¿Qué cojones está pasando aquí? Vale.
Esto lo quito. ¡Fuera! ¡Fuera! Creo que se ve bien, ¿no? Aunque mi... Esto se ve demasiado... ¿What the fuck? Amigo, amigo. Vale. Ahí. Esto lo voy a poner más o menos. Esperaos porque esto es difícil de cojones, o sea. Vale, aquí. Un segundo. ¿Dónde coño está? Gata, por favor, deja de hacer eso. Gata, stop it. Ahí, estupendo. Y ahora quito esto y creo. Voy a hacer un poco más pequeño esto. Echaba de menos cantar karaoke. ¡Y qué bien! A ver. Vale, aquí. Voy a echar a la gata porque ya la está liando. ¡No me muerdan los cobres! ¡Stop it! Ya estoy, a ver. Se ve, se me escucha. Vale, ahí. Hola. Pues eso, creo que voy a hacer karaoke. Y luego empezamos con los juegos. Creo que voy a hacer un streaming aparte para los juegos, porque si no, esto va a ser muy largo y YouTube no me dejará subirlo. Pero bueno, iros bajando el Team Fortress y tal. League of Legends y un montón de juegos así. El resto va a ser juegos de web, así que no os preocupéis si no tenéis ninguno de esos. ¿Qué canción pongo? A ver, decídmelo por Twitter. ¿Qué canción pongo? No, no, no. Hostia, a ver si está Queen. Radio Gaga. Digo que está. ¿No está Radio Gaga? Killer Queen. ¿No está? Gaga, me cago en Dios. Uy, ahora Champions. No, esa es muy típica. Esa es muy típica. Call Me Baby. Creo que la canté ya la última vez. Creo que también la ha cantado Willy Reyes. Hostia, M. Cecilia. Esa tía es la puta ama, ¿no? Del karaoke. Me han contado. Sí. Titanium. Esto se canta una canción de David Guetta, o sea, qué cojones. Vale, decirme canciones. Say me songs. Esperaos, esperaos. Voy a buscar aquí, en Twitter. Espera, ¿por qué coño se ha quitado esto? Ahí. Esto es Twitter. Canciones, venga, decirme canciones. Cojones, ¿por qué salgo al lado de un futbolista afroamericano? Karaoke time, bitch. No a la discriminación. Vale, no. Destacados. Ven a Argentina, HPD. ¿Por qué compras ketchup caña? No compro ketchup. ¿Compro ketchup caña? Pues ahora me doy cuenta, no sé, compro el ketchup. Bueno, soy un amante del ketchup, o sea, me compro el que sea. El venao. ¡Hostia, el venao! ¡El venao, qué buena! El venao. No sé quién eres, pero me acabas de dar una idea, seguro que no está. Puta vida puta. Eso es una canción. El venao. ¿Quién eres? Adrián Acevedo. Pues el venao no está, Adrián Acevedo. Venao. Venado. Venao. 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 La bamba. Dime que está la bamba. ¡Sí! ¡La bamba! Toma ya. ¿Estáis listos? Yo no. Esto va a ser muy denigrante, pero bueno. With vocals, instrumental. No, tengo que hacerlo. Recuerdo yo eso, vale, Star Chingy. Se necesita una poca de gracia, cosa que yo no tengo. Una poca de gracia para ti, para mí. Tengo gallos y gallos. Y arriba y arriba. Se canta bien, lo que pasa es que. Yo no soy marinero. No, no lo soy, no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán. Soy capitán, soy capitán. No hace falta que lo repitas tantas veces. Bamba, bamba. Bamba. No se mete ninguna cosa en los cuadrados estos. Bamba, bamba. No me gusta cómo canta este tío, no es el original. Se necesita una poca de gracia. No sé cantar al mismo. Una poca de gracia pa' ti, pa' mí. Y arriba, y arriba. No soy marinero. Solo, solo. Cuidado. Dejadle. ¿Ya? Joder, el tío de la guitarra, ¿no? Es una tensión, joder, el tío de la guitarra. ¿Cómo chupa cámara? O micrófono. Señor de la guitarra, deje de tocarla, por favor. No me está dejando usted cantar. Media hora después, el tío de la guitarra sigue.
5, vale, gracias, señor de la guitarra. Ya te puedes ir a tomar por culo. Venga. Para bailar a la bamba. Para bailar a la bamba. Se necesita uno poco de gracia. Uno poco de gracia para mi papá. Y arriba y arriba. Y arriba y arriba. Por ti seré. Por ti. Cancel. No es lo que me has dicho, señor de guitarra, eres mala persona. Otra canción, Give Your Heart a Break. No sé, ¿Demi Lovato? ¿Desde cuándo se canta esa mujer? Justin Bieber, por favor. No, no me sé. Me sé la de Baby, pero es que ya las he cantado todas. Euphoria. Quiero alguna en plan. Oh, dime que hay alguna de Pendulum. Dime que hay alguna de Pendulum. No hay ninguna de Pendulum, me cago en. Más canciones, venga. Tell me, baby. Love of My Life, Queen. System of a Down. ¡Hostia! System of a Down. Voy a gritar como un hijo de puta. Of a Down. No hay. ¿Por qué no hay System of a Down? Mierda. La última vez tampoco creo que. Creo que me lo preguntasteis y. Bring me to life. ¡Oh! Take me on your side. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sing it! Vamos. ¿Cómo que login in? Me cago en la puta. ¿No me vas a dejar en serio cantar esta canción? Es mala persona. Oh, Sábado de Day. No, no quiero Sábado de Day. Soy Pepe de decisiones, esperaos, esperaos. Canciones. Indie, classic rock. Rolling in the deep. No, Rolling in the deep no. No. No quiero una canción en plan. Ay, si te pego, no, tío. Ay, si te pego, no. Move Like a Jagger. The Climb, Firework. Alice, Paradise. Skyscraper. No hay ninguna aquí que me llame mucho. Marry You, Without You. No, 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 no. Dime que está bien. No. Love the Way You Lie. Solo meten canciones mierda, en serio. Fortunate son. What is love? Baby, don't hurt me. What is... ¡No! ¡No está! ¡Mierda! No hay ninguna canción. ¡Barbie Girl! I'm a Barbie Girl. Ira. ¡Barbie Girl! Ira Barbie World, coño, no Barbie Girl. ¿Pero por qué me tengo que loguear? Me cago en la puta. Esperaos. Voy a loguearme, ¿vale? Voy a loguearme. Voy a quitar esto porque después hay mucha gente ahí que... Que me hackea. La cuenta. A ver. Login email. ¿Será esta? Dime que sí. ¡No! ¿Esta? ¡Sí! Estoy dentro. Vale, espérate, a ver si puedo poner la de Evanescence ahora. ¡Sí! Evanescence. With vocals, venga, go. Start singing. Oh Dios, esta canción es súper triste. How can you sing to my eyes like open doors? Si no conocéis esta canción, no tenéis infancia. ¿Qué pasa con el Valencia? ¿Se han muerto o qué? Espérate, no sé si está... ¡Ah! Sí, vale. Muy bien. Ahora, esta es la polla. Esta es la parte del negro. Bueno, es el negro. Voy a hacer la parte del tío mejor. Aunque no está aquí, pero... ¡Wake me up! ¡Wake me up! ¡Ha sido penoso! ¡Se están sangrando los oídos!
¡Esto es una mierda! ¡No sé cantar! ¿Qué coño hace un perro ahí? ¿Qué coño hace un perro cantando? ¡Los perros no cantan! ¡Perro! Ese micrófono no te pertenece. Ese micrófono le pertenece a un humano, perro. Sal de ahí. No, no tiene sentido esto. ¿Hay perros jugando a esta mierda? ¿En serio? Poniéndome contra un perro. Yo quiero jugar. Vamos a dejar de cantar. Hoy no estoy inspirado. Hoy no me... No me sale muy bien la voz. Mi preciosa voz, ¿vale? Así que... A la mierda esto. A la mierda. Creo que no hay mucha más cosa que decir. Aparte... ¡Hostia! ¡27.000! O sea... Claro, ahora el Rubius canta karaoke y suben los viewers. Cuando os cuento cosas de mi vida, nos interesa. No, Ust, no salgas. Ust, no salgas. Tranquilo. Ust, para. ¿Ya? Vale. ¿Seguro? Ust, te estoy notando que quieres salir, Ust. No, no, tranquilo, Ust está encerrado. Está encerrado en The Neagles. Vale, pues... No sé qué hacer. No sé si ya irme directamente, porque no sé cuánto lleva. Espera, voy a mirarlo. 46 minutos. Creo que es perfecto para irme a tomar por culo al siguiente stream, al de juegos, que jugaré contigo. Y contigo también. Contigo no, tú eres feo. Contigo sí, guapo. Esta noche te voy a dar el todo, papito. No. Vamos. No sé. Supongo que en 10 minutos o algo así. Si tenéis más preguntas, enviadlas ya. O sea, voy a contestar 50.000 preguntas rápida, ¿vale? O sea, rápidamente. No me estáis preguntando cosas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena idea! Espérate, que una última para... Mierda, no está, la de Gentleman. Quería cantarla. ¿Habéis escuchado la nueva del tío este de Gangnam Style? El Psy. No sé cómo coño pronuncia su nombre, Psy. Gentleman, o sea, al principio me pareció una puta mierda y ahora la estoy escuchando a todas horas, es la polla. A ver, pues, vale, no hay más preguntas. Make it boom them. ¿Cómo se va a cantar Make it boom them? A ver. Pregunta Rubius. ¡Hala! ¿Qué es trending topic esta mierda? Trending topic y he contestado a tres preguntas. Soy la mugre personificada, en serio. Merezco la muerte. Vale, a ver, voy a contestar. ¿Cómo que trending topic mundial? Esperaos. Estáis de coña, ¿no? Trending topic mundial. ¿Qué cojones está pasando aquí? Vale, espérate. Hostia, qué fuerte. Vale, y sin pedirlo, ¿eh? O sea, yo no he pedido esto, maldita sea. Yo no lo he pedido. Vale, a ver, más preguntas. Bipolaridad mod activated. Pues sí, exacto. A ver. Necesito más preguntas. Es que estáis poniendo el hashtag que te pregunta Rubius y no me estáis haciendo preguntas. Estáis como afirmando cosas sin poner el símbolo de preguntar. Entonces me confundo. Vas a subir vídeos del Assassin's Creed. O sea, no Assassin's Creed. Assassin's. O sea, son asesinos que cantan en el credo. Assassin's Creed. Pues seguramente suba en el E3, porque tendré acceso exclusivo, jaja, porque es Ubisoft, al juego, quiero decir, no... A ver, ¿vas a grabar? ¿Te gustaría venir a Chile? Me gustaría ir a un montón de sitios, pero de momento no puedo. A ver, en serio, una cosa os voy a decir, o sea, dentro de 5 años, cuando esté ya, no sé dónde estaré, pero dentro de 5 años... Si sigo teniendo fans, iré a visitarlos a todos, uno a uno, en serio, uno a uno. Iré a sus casas. Bueno, sería difícil, 2 millones de personas y 2 millones de casas. Creo que no tengo dinero suficiente como para visitar a cada una de esas personas. Bueno, si me invitáis a comer y a dormir a vuestras casas, a lo mejor puedo, pero sería chungo. Y cuidado con vuestras hijas. Modo pedo voy a activar y decir, no. A ver, ¿qué juego de miedo te ha dado más miedo? ¿Qué juego de miedo me ha dado más miedo? Pues Ju-On. Sinceramente Ju-On. Por eso no he subido más, o sea, porque... Es que no puedo, o sea, me pongo aquí solo a jugar a oscuras y... Es que no puedo avanzar, me quedo bloqueado. Y encima que el control es una puta mierda, así que no puedo girar la cámara rápidamente. Si se me aparece la tía o el niño ese, si se me aparece no puedo girarla rápido, así que es lo que más nervioso me pone. Así que no creo que suba... Coño, lo pasa. Parece que tengo entradas. A ver.
¿Piensas estudiar alguna carrera o algo así? Carrera no. Estudié antes de empezar con esto de YouTube, estudié 3D, así que seguramente cuando se acabe esto, pues intentaré trabajar en alguna compañía, pues animando, o sea, no animando en plan, ¡sí! ¡Sigue bien tu trabajo! Animando en plan de animación 3D y tal. Con cosas que tengan que ver con juegos o películas en 3D. Es lo que realmente me gusta, o sea, estuve 2 años estudiando eso y la verdad es que de puta madre. A ver. ¿Viste la peli del Grito 3? Tienes que verla mientras grabas, sí, macho. A ver. Pues creo que irás a Hooters cuando vayas a Los Ángeles. ¡Sí! Sí, buena pregunta, iré a los Hooters. Si no sabéis lo que es el Hooters, es como un. Es como. Bueno, es como un restaurante de comida basura, ¿vale? Pero lo que tiene de bueno es que hay tías. O sea, las camareras son tías. Y con pechotes, o sea. La gente no va ahí para comer, ¿vale? La gente va ahí para pedir. Buah. Es que lo estoy pensando y me estoy poniendo los nervios. Oh. Se supone que hay tías, ¿vale? Se supone que hay tías con tetas enormes. O sea, si tienes las tetas pequeñas, no puedes trabajar ahí. Es lo que he escuchado y por eso tiene tantas quejas el sitio. Es un poco discriminatorio, pero se supone que es eso. O sea, te sirven la comida en plan, aquí tienes tu hamburguesa, ¿eh? Aquí tienes tu hamburguesa, toma. Y te quedas así como mirando las tetas y la hamburguesa ya te da igual. Haces como con la hamburguesa así, pa. Y te quedas, gracias. Le pasas la tarjeta de crédito entre las tetas. Eso es el Hooters, según lo que me han contado. Iré, intentaré grabar algo, aunque no creo que es ilegal. Estoy nervioso porque creo que me van a detener o algo en el aeropuerto. En plan, porque sé que le ha pasado a mi madre, que tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos y le pararon y empezaron a, no sé, a chequearla. Me contó mi madre el otro día que tenía como una cosa de que se llevó de la oficina, que es como donde se pone el celo. Y que dentro tenía arena. Y los policías se creían que eran cocaína. Así que estuvieron ahí. No sé qué le hicieron a mi madre, pero lo pasó muy mal. No, hombre, después salió bien. No era cocaína. Oh, es que imaginaos que fuera cocaína. Madre mía, mi madre. Sería raro que tu madre traficara con drogas. Sería gracioso también a la par. No sé si mi madre trafica o no con drogas, pero hey, yo te respeto, eres mi madre. Pum. No. Creo que eso ha sido todo por ahora. Porque llevamos 53 minutos y tengo que parar esto ya antes de que llegue la hora. Así que voy a poner una canción y a bailar y nos vemos y ahora haré el siguiente streaming de juegos y tal. Pondré el link por Twitter. Así que estaba atento, muy ayo. ¿Qué canción pongo? ¿Qué canción pongo? ¿Qué canción pongo? ¿Qué canción pongo? Hostia. No. Tenía un montón de canciones apuntadas para poner y ahora no tengo ninguna. Pues pongo esta, la tengo abierta. Esto, wow. Ay, si os ha gustado, seguramente no. Dadle a like. La cita no. Dadle a like. Voy a ser el jefe maestro, ¿vale? Durante un minuto. Mientras viene el drop. Parece que estoy en el cuerpo de este hombre. A ver, así. Soy el jefe maestro. Canto una canción. A ver, ¿cómo puedo andar? Venga, muchas gracias y ahora nos vemos, ¿vale? En 10 minutos. We'll be right back.
toda la cama. Ahora vuelvo. Este es un temazo, Razer Sharp, ¿cómo se llama? Ten Warner. Está buena de su la polla, son de Noruega. ¡Gracias a Dios, Splendid! ¡Gracias a Dios!